Bare khura magla in khaya por tsikivech chi malakh iwono khil kham peri yo khi wagashakh o yo khi tsat shpan re khon re ni malakh re era magre tikl khura tsikivech kham peri de yo khi tsat per khon ra magre atinamit pasu. En esa hora pues queremos enviar un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de este canal. Llegamos nuevamente a sus hogares festejando en este año los 197 años de aniversario de nuestra independencia patria, en el cual pues este año tendremos como un lema especial diversidad cultural, identidad guatemalteca. Un lema bastante importante ya que nos identifica como guatemaltecos nativos de este pueblo con una gran historia. Estas actividades patrias pues darán inicio el día 3 de septiembre y finalizarán el día 15 de septiembre a las 20 horas aproximadamente, y queremos pues que la población escuche toda la información ya que creemos es importante para que ustedes también asistan a todas estas actividades. Así es que, profesor Israel, yo creo que es importante informar a la población qué actividades tenemos para este año. Gracias, señor. Un saludo especial para cada uno de ustedes que nos están viendo por este medio. Queremos iniciar estas actividades con una actividad muy especial, como es la participación de los padres de familia en la inauguración y noche cultural. Esto será el 3 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural y Deportivo. Los esperamos a todos para que vengan a compartir y también a ver el talento de los padres de familia como una gran enseñanza para nosotros como maestros y también para los alumnos. Gracias, profesor Israel. Pues un gran ejemplo, ¿verdad? A ver, ese día pues todos estamos invitados a participar. La segunda actividad la tendremos el día 7 de septiembre a las 3 de la tarde, siempre en el Centro Cultural y Deportivo de nuestra localidad. Será la actividad de condecoración a estudiantes destacados. En esta oportunidad pues también felicitamos a todos los padres de familia y los alumnos quienes han llegado a esta meta que seguramente todos se han trazado, pero también queremos resaltar el esfuerzo de todos los alumnos en general, ya que sabemos cada uno de ellos pues da lo mejor y esto colabora a nuestro desarrollo para Guatemala. Profesor Rigoberto. Claro que sí, señor Irma. De la misma manera, la siguiente actividad es también para estar recordando a aquellos personajes que también han dado seguramente su vida y han luchado para que nuestro querido pueblo de Patzón pues sea un pueblo muy especial a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Seguidamente, la siguiente actividad es el homenaje a Monumento a Centroamérica. Esta actividad estarán participando los niveles del 41 al 46. Esta actividad estará realizando el 12 de septiembre a partir de las 3 horas. El lugar en donde estará realizando esta actividad será el Monumento a Centroamérica. Por lo tanto, los esperamos para que nos acompañen en esa tarde que seguramente va a ser una tarde muy especial. Gracias, profesor Rigoberto. En esta oportunidad también doy a conocer la primera caminata cívica del nivel 41 y 42 de los más pequeñitos, y empieza la actividad a las 9 horas en el Arco Colonial y termina en el Estadio Municipal. El 13 de septiembre todos estamos cordialmente invitados a esta gran actividad. Seguimos con la siguiente actividad, profesor Rigoberto. Claro que sí, profesor Silverio. La siguiente actividad, en la cual también ya desde ya estamos invitándolos, en donde participarán los estudiantes del nivel 43 y 44. Esta actividad se realizará este 14 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. El lugar en donde estarán reuniéndose los estudiantes será en el INED, en donde estará dando inicio esta caminata y finalizará en el Estadio Los Girasoles. Por tanto, entonces los esperamos el 14 de septiembre dando inicio a la caminata a las 8 de la mañana. Señora Irma Teresa. Este mismo día también tendremos una actividad especial en la que
hemos escuchado seguramente muchos de nosotros la práctica de los instrumentos en todos estos meses que los alumnos han realizado, pues ese día también tendremos el Festival de Bandas del nivel 43 y 44, donde todos estamos cordialmente invitados, ya que esta fiesta es para todo el pueblo, ¿verdad? No solamente es para los alumnos ni para los maestros. Todos estamos cordialmente invitados. Esta actividad dará inicio a las 14 horas, o sea, 2 de la tarde, en el Estadio Municipal Los Girasoles. Desde ya, pues, nuestra invitación muy especial para todos ustedes. Por supuesto, también a cada uno de nuestros queridos hermanos patzoneros, los invitamos para que ese mismo día, 14 de septiembre, todos nos hagamos presentes frente al Palacio Municipal a partir de las 17:30 horas. Será la izada de la bandera y veremos nuestro símbolo patrio ondear en el aire. Es un símbolo muy especial que nos identifica como guatemaltecos. Así es que los esperamos a cada uno de ustedes. Ojalá que vengan con toda la familia a presenciar este acto muy solemne que se ha hecho una gran actividad todos los años aquí en este bello municipio de Los Girasoles. Gracias, profesor Israel. Yo creo que ese es un día muy especial en donde también las personas, pues seguramente con toda la familia, acudirán a este momento especial. Tendremos ahora el día 15 de septiembre una caminata cívica donde participarán los alumnos más grandes de nuestro municipio. Sabemos que ellos, pues, también con mucho entusiasmo realizan todas estas actividades. Algunos graduandos, pues, también ya dirán, pues, hasta en otra oportunidad, porque seguramente ellos solo vendrán a ver, porque saldrán de nuestra comunidad alguno de ellos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, pues, queremos también hacer la invitación este día 15. Sabemos que muchas personas, pues, descansan también este día, y creo que la invitación, pues, para todos nosotros. Este desfile, pues, dará inicio en INED, que todos conocemos como IMEV también, y terminará en el Estadio Municipal Los Girasoles. Dará inicio 8 horas, entonces todos invitados, y por supuesto, pues también queremos hacerles una pequeña observación, que todas las personas que estemos en las calles viendo, pues también podamos aplaudirles a los jóvenes que en este día, pues, darán un realce grande a nuestra patria, diciendo, pues, que también todos celebramos un cumpleaños más. Profesor Rigoberto. Claro que sí, la fiesta sigue ese mismo 15 de septiembre, una actividad que seguramente para muchos ya la están esperando con tanta alegría, una actividad que ha venido preparándose desde ya varios años, como lo es el Festival de Bandas Escolares, en donde estarán participando ya los estudiantes de los niveles 45 y 46. Esta actividad será el Festival de Bandas, que estará dando inicio a las 14 horas, 2 de la tarde, en el Estadio Municipal Los Girasoles. Por lo tanto, desde ya les estamos invitando para que todos en familia, ya que por la fecha todos en familia están reunidos y ya seguramente están ya dando el espacio para poder participar en esa actividad tan especial como lo es el Festival de Bandas Escolares. Los esperamos entonces, no se lo pierda. Estadio Municipal Los Girasoles, a partir de las 2 de la tarde este 15 de septiembre. De la misma manera, la última actividad o la actividad de clausura es la riada de la bandera municipal. Esta actividad se hará frente al Palacio Municipal a las 17:30 horas el 15 de septiembre. Los esperamos sin falta, así de que a todo el pueblo de Patzón están cordialmente invitados a todas estas actividades. También damos a conocer a todas aquellas personas que definitivamente van a colaborar en estas actividades. Tenemos en primer lugar a las dos supervisiones educativas, tanto del Distrito 13 y del Distrito 14. También al Comité de Profiestas Patrias de este año. También la Municipalidad de Patzún, sin falta, nos ha apoyado de una manera muy especial. Y también a todos los directores del casco urbano, ellos han hecho un trabajo muy especial para que esta actividad sea muy relevante.
También tenemos a la Comisión de Orden y Disciplina. También tenemos a los compañeros que van a estar en la Comisión de Adornos, Escenario y Sedes. Pues ellos ya con tiempo ya se están preparando. También a la Comisión de Primeros Auxilios, que definitivamente ellos van a auxiliar a todos aquellos alumnos, compañeros, maestros o miembros de la población. Ellos estarán a cargo de los primeros auxilios. También tenemos la Comisión de Mobiliario en cada lugar. También tenemos a la Comisión de Sonido y Música para que todas esas actividades sean relevantes. Por lo consiguiente, señores y señoras del pueblo del municipio de Patzón, estamos cordialmente invitados, así de que desde ya un saludo cordial y que todos participemos en esta fiesta patria. Gracias, profesor Silverio. Pues también tenemos la Comisión de Recepción, la Comisión de Programación y la Comisión de Relaciones Públicas, que en este momento pues lo estamos integrando el profesor Israel Lajún, el profesor Rigoberto González, el profesor Silverio Jos y la profesora Irma Teresa Patán, quienes tendremos pues esa responsabilidad, y con gusto pues nosotros también realizaremos este trabajo, ya que todos amamos a esta patria nuestra que es Guatemala. Y por supuesto, todas estas comisiones darán lo mejor, pero lo más importante es usted, como padre de familia, y todos los alumnos quienes ustedes están apoyando, son la esencia de esta fiesta, ya que sin ustedes en vano sería caminar por las calles, preparar tantas cosas que los alumnos pues van a realizar. Yo creo que ustedes son la pieza principal de estas actividades patrias. Gracias a Dios pues nos ha dado la oportunidad de llegar a un año más para celebrar estos 197 años de independencia. Asimismo, pues recordarles nuevamente, ¿verdad?, de que el lema será diversidad cultural, identidad guatemalteca. Creo que este tema, pues todos lo conocemos, surge a través de los acuerdos de paz que se firmaron en el año de 1996, donde todos los pueblos pues son reconocidos por nuestra patria y los idiomas que también se hablan pues son reconocidos. Entonces creo que esto es un avance en nuestra vida como guatemaltecos. Así es que una vez más saludamos a todas las personas y todos pues estamos invitados a presenciar y participar en las diferentes actividades. Muchísimas gracias por su atención. Creemos que estas informaciones son bastante importantes. Agradecemos también a la municipalidad, ya que cuenta con este recurso para que usted en su casa pues pueda informarse de todas estas actividades. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.